¿Dónde estará ese maldito tesoro? En 5 malditos años, ni yo ni ninguno de mis hermanos hemos sido capaces de encontrar esos dichosos diamantes. Diamantes en bruto que al fundirse se tornan oro granate. Oro blanco. No más que polvo y mosquitos. ¡Malditos seas! Déjelo ya, señor. Por el amor de Dios. Llevamos años cavando en esas tierras y no hemos encontrado nada. Ni siquiera sabemos lo que estamos buscando. Encontraré a alguien capaz de dar con el tesoro. Señor, aquí no vamos a encontrar nada. Tenemos que ir a ver las otras tierras que hay en el mapa. Iremos a todas. Si mi padre las señaló en el mapa, eso quiere decir que o hay varios tesoros escondidos en estas tierras o habrá pistas en ellas que me conduzcan a él. ¿Por qué dice eso? Las tierras pertenecerán a quien encuentre esos diamantes. Así lo dispuso mi padre. Vamos, no te detengas, sigue cavando. Partiremos a estas tierras a ver si encontramos alguna pista. Acabaremos descubriendo el tesoro. Maldita sea mi suerte. Buscaremos hasta en el último terruño si hace falta. Te estarás divirtiendo. Pero no te reirás de mí. Vamos, ve a dormir. Thank you.
Solo los nobles de corazón, de corazón, de corazón. ¡Eres un lastre! ¡Maldito sea! ¡No! 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 ¡Vámonos! Nobles de corazón reconocen tesoros invisibles a los ojos. Thank you.
Solo los nobles de corazón reconocen tesoros invisibles a los ojos y capturan su esencia. Tierras pertenecerán a quien encuentre esos diamantes. Esto es suyo, señor. Solo los nobles de corazón reconocen tesoros invisibles a los ojos y capturan su esencia. Para que otros puedan encontrarla y reconocerla. Lo importante es la esencia. La esencia eres tú.